Buenos días a todos. Mi nombre es Cristela Massin. Bienvenidos a la 31ª edición del Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina. En este año nos tocaba ser sede de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNE en la ciudad de Corrientes, pero por razones de público conocimiento tuvimos que adaptar el Congreso al formato virtual. Las normas que seguiremos en el Zoom, nuestras normas de convivencia, todos los participantes estarán con el micrófono y la cámara apagadas mientras dure la exposición de los trabajos y la devolución de los jurados. Durante la exposición, solamente el presentador tendrá la obligación de prender su cámara y su micrófono. No podrán salir de este bloque hasta finalizar el mismo. Respecto a las normas de presentación, les recordamos que son 10 minutos de exposición, donde el moderador les recordará cuando falten 2 minutos para terminar. Finalizado el mismo, iniciará la devolución y preguntas por parte del jurado, la cual no durará más de 5 minutos, y en última instancia, las preguntas del público, durando 2 minutos aproximadamente. Para la defensa del trabajo, preguntas, dudas o inquietudes, solamente el expositor podrá responderlas. En esta ocasión, quienes nos van a acompañar como jurados, evaluando el área, son la licenciada Fernández Claudia, licenciada en nutrición, jefe del servicio de nutrición en el Instituto de Cardiología de Corrientes, la doctora Hartmann Isabel, ex residente de clínica médica, magíster en terapéutica farmacológica y auditoría de medicamentos, y docente de la cátedra de farmacología de la Universidad Nacional del Nordeste. Evaluando la metodología, el odontólogo Encina Tutuy Alejandro Joaquín, especialista en odontología preventiva, social y comunitaria y ex becario de investigación de posgrado de la UNE. Vamos a iniciar con el trabajo denominado Frecuencia de ansiedad y alteraciones en la conducta alimentaria en estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNE durante el aislamiento preventivo social obligatorio por COVID-19 en el año 2020, cuyos autores son Ledesma Jacqueline Estefanía, Cremona Nicolás Enzo, Gómez Morinigo Sabrina Noemí, Diana Lautaro Nahuel, dirigido por magíster médica psiquiatra Lila Almirón, realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Ahora vamos a dar inicio a esta exposición. Buen día, me presento. Mi nombre es Ledesma Jacqueline. Hoy voy a hablarles de la frecuencia de ansiedad y alteraciones de la conducta alimentaria en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste durante el aislamiento preventivo social obligatorio por COVID-19 en el año 2020. Disculpame, Estefanía, estás teniendo problemas con el audio. Fíjate que te has prendido otra cosa, después de la conferencia. ¿Se escucha? Y me contás cualquier cosa que yo me acuerdo. Sí, se escucha. Bueno, prosigo. Siguiente. Por favor. Sabrina, siguiente, por favor. Bueno, como es de público conocimiento, la pandemia por COVID-19 es una emergencia de salud pública a nivel internacional. Además, genera un gran impacto en la salud mental de las personas asociado al aislamiento social preventivo y obligatorio que se instauró también en Argentina en el mes de marzo. Esto hizo menester la realización de un estudio para observar cómo es la situación de los estudiantes en la universidad y cómo puede llegar a afectar en la ansiedad y en la alimentación. Como objetivos, nos planteamos. Siguiente, por favor.
Como objetivo nos planteamos la frecuencia, determinar la frecuencia de ansiedad y trastornos alimenticios en estudiantes de la carrera de medicina, licenciatura en enfermería, licenciatura en kinesiología y fisiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, durante el aislamiento preventivo social obligatorio por COVID-19 del año 2020. Como objetivos específicos nos centramos en determinar el nivel de ansiedad, describir las alteraciones de la alimentación y describir las características sociodemográficas de los estudiantes de medicina de la Facultad de la Universidad Nacional del Nordeste durante el lapso por COVID-19 en el año 2020. Siguiente, por favor. Bueno, el diseño de estudio que utilizamos fue un estudio de tipo descriptivo de corte transversal. Para la selección utilizamos un muestreo no probabilístico por conveniencia durante el periodo instaurado entre el 9 de julio hasta el 11 de septiembre del año 2020 en la Facultad de Medicina de la Universidad. Así, por medio de una técnica de recolección de encuestas por el formulario Google, que lo hicimos de manera online, obtuvimos 422 respuestas. De estas, a estas le aplicamos criterios de inclusión y de exclusión. El criterio de inclusión incluía ser alumno de las tres carreras de la Facultad de Medicina y que sean alumnos de primero a sexto año. Y como criterio de exclusión, no haber aceptado el consentimiento informado donde se habían contemplado todas las consideraciones bioéticas y normativas vigentes para el consentimiento informado de los estudiantes. Habíamos utilizado para la tabulación de datos Microsoft Excel y para el análisis estadístico el programa IBM SPSS Statics 22. Siguiente, por favor. Bueno, las variables estudiadas fueron las características sociodemográficas, donde tuvimos en cuenta lo que es la edad, el género, la carrera y año que cursa y el lugar de residencia actual durante el lapso. En las características de alimentación tuvimos en cuenta si había variado el consumo de alimentos durante el lapso, teniendo en cuenta los diferentes tipos de grupos alimentarios, así como también si nuestros participantes llegaban a tener alguna alteración en la conducta alimentaria. Para esto utilizamos la encuesta SCOF, que deriva del acrónimo en inglés Seek Control One Fat Food, y es de uso público. Consta de 5 preguntas de simple respuesta y esto nos ayudó a poder organizarnos. Para el nivel de ansiedad utilizamos la encuesta IDARE, es la versión en español de la encuesta STAI, donde nos va a hablar del nivel de ansiedad como estado en los dos estados, que es el estado rasgo y el estado, la ansiedad como estado y como rasgo. Siguiente, por favor. Bueno, los resultados que obtuvimos. Para empezar, tuvimos mayor respuesta por parte del género femenino, ¿sí? Observamos 306 respuestas, seguido del género masculino con 102 respuestas y del género no binario con 2 respuestas. Las edades de la muestra variaron entre los 18 hasta los 47 años, siendo la moda de 22 años. Siguiente, por favor. En cuanto al lugar de residencia durante el APSO en el año 2020, evaluamos que el 62,8%, es decir, un poco más de la mitad, pertenecía a la provincia de Corrientes. Seguía con la provincia de Chaco, luego con Formosa, Misiones y Santa Fe. El 72,8% había indicado que el lugar de residencia actual coincidía con el lugar de residencia del ciclo lectivo del año anterior. Siguiente, por favor. Bueno,
Con respecto a la frecuencia del consumo de cada tipo de alimento, observamos que no hubo variación durante el lapso de los siguientes grupos, como ser aceites, frutos secos y semillas, yogur, leche y quesos, carne y huevos, y el agua. Sí, observamos un bajo consumo, en el 30,2%, de lo que es bebida alcohólica, y un aumento de lo que fue los alimentos opcionales, como ser azúcares libres, alimentos grasos, bebidas azucaradas, en un 43,6%. También se observó que hubo un aumento en un 47,1% de las legumbres, cereales, papas, pan y pastas. En cuanto a la encuesta SCOF, habían dado positivo más de la mitad de los estudiantes, con un 50,2%. De estas, la mayoría de las respuestas fueron de género femenino, con un 50,8%. Quiero agregar en cuanto a la encuesta anterior, que se consideró como positivo cuando tenían más de dos afirmaciones correctas en la encuesta. Bueno, en cuanto a los niveles de ansiedad, por medio de la encuesta IDARE, durante el APSO, pudimos evaluar que más de la mitad, el 67,1% de los estudiantes tenía un nivel de ansiedad medio, seguido de un nivel de ansiedad bajo, y en un 8,5% alto y muy bajo en un 0,2%. Siguiente, por favor. Bueno, como limitaciones, observamos que los datos no podían extrapolarse con rotundidad a la población universitaria por tratarse de una muestra por conveniencia. También hubo poca predisposición de los estudiantes al momento de responder las encuestas. Tuvimos que entregarla varias veces y pedir. La recolección de información online también nos dimos cuenta que introduce un sesgo que limita la participación de los sectores desfavorecidos. Y como perspectiva tenemos hacer uso de la visión del impacto del confinamiento y hábitos alimentarios a futuro, digamos, para posibles análisis y para planificación de estrategias ante posibles situaciones críticas que puedan producirse en un futuro más o menos cercano. Siguiente. En conclusión, observamos que la alimentación de los estudiantes de la Facultad de Medicina durante el lapso por COVID presentó cambios en la tendencia alimentaria no saludable. Presentó cambios en la alimentación con tendencia a la alimentación no saludable. Con respecto a la encuesta SCOF, también vimos que la mitad de los estudiantes tuvieron resultados positivos, es decir, que puede que presenten alteraciones en la conducta alimentaria. De estos también se presentó una marcada frecuencia en las mujeres con los resultados positivos. En cuanto al nivel de ansiedad, también evaluado con el cuestionario IDARE, se observó una elevada frecuencia de los participantes con ansiedad media seguida de ansiedad baja. Con respecto a las características sociodemográficas de los estudiantes, la mayor parte de los encuestados habían indicado como lugar de residencia durante el lapso a la provincia de Corrientes. Siguiente. Siguiente, por favor. No sé cuál es la respuesta. Bueno, esa fue la bibliografía que usamos. Antes de finalizar, quiero agradecer al arduo trabajo en equipo de mis compañeros y agradecer a nuestra directora que nos acompañó durante todo este proceso, la doctora Lila Mirón. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su exposición, Ledesma Jacqueline Estefanía. En este momento
compartiré con ustedes la palabra clave para la asistencia a esta reunión. La palabra clave es aislamiento. Ahora se le da la palabra a los jurados para que hagan sus comentarios y observaciones. Doctora Hartmann, si usted puede iniciar. Doctora, no se la escucha. No, aún no se la escucha, doctora. Mientras tanto, le damos la palabra al odontólogo Encina Tutuy, por favor. Hola, buen día. Buen día. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar la participación del grupo de estudiantes, expositor. Y la verdad que es un tema muy importante para tenerlo en cuenta durante esta situación que la que estamos atravesando. Quería consultarles nomás cómo fue la toma de los datos en cuanto a los hábitos alimentarios, si fue antes del, también, o sea, sé que lo hicieron ahora durante el aislamiento, pero si tomaron datos previos a las encuestas, hacían referencia a la alimentación previa del aislamiento. Sí, habíamos hecho también eso. Sí, agregamos preguntas, pero creo que fueron dos preguntas exactamente que hacían referencia a eso. Y nos indicó que había variado en la alimentación, pero con la mayoría indicó que varió la alimentación con tendencia al aumento de consumo de alimentos. Es la única consulta que tengo. Muchas gracias. No. La doctora Isabel Hartmann está hablando por el chat, dice disculpen que está poco problemas en este momento, les hago mi devolución por acá, los felicito en primer lugar con el gran trabajo que hicieron, no es sencillo en aislamiento. Y mientras que la doctora escribe, podemos escucharla a la licenciada Fernández, si tiene algún comentario que hacerle al grupo. Sí, buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Yo no sé si a ustedes les llega el comentario que uno pone en la grilla de corrección. No sé si les llega a los alumnos. Yo, mi comentario desde el punto de vista nutricional fue que con la encuesta que ustedes hacían, me parecía que marcar como alteraciones, marcar como trastornos alimenticios, a lo mejor era un término demasiado grande, porque solamente preguntaron algunos, es decir, algunos cambios que tuvieron en la alimentación. Entonces, esa era mi única cuestión que yo veía, porque para decir que sí, sufrimos trastornos alimentarios, la palabra trastorno alimentario implica que tienen que ser a repetición, que tienen que llevan una connotación un poco mayor. Lo que ustedes estuvieron evaluando fueron cambios o algunas o alteraciones o pequeñas situaciones que llevaron a comer distinto. Por lo demás, al contrario, me pareció un buen trabajo y oportuno. A veces dicen que el trabajo es importante cuándo se hace, cómo se hace, y ustedes lo aprovecharon a este momento y no lo dejaron pasar. Así que desde ya me parece muy bien, solamente tendría en cuenta en el título y en la evaluación, en las conclusiones, las palabritas de trastorno no me sonó muy, muy conveniente. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, licenciada Fernández y odontólogo Encina Tutuy, por sus devoluciones. La doctora Hartmann está escribiendo en el chat, se los leo. Lo único que les observo es que los objetivos particulares sobrepasaron al general y a la hipótesis. Justamente la frecuencia no lo incluyeron en las conclusiones. Nuevamente, felicitaciones.
Gracias, doctora. En este momento contamos con unos minutos para las preguntas del público que se puedan. ¿Puedes indicar que eran posibles alteraciones y no alteraciones? Repito nuevamente, contamos con unos minutos para las preguntas del público. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor escríbela en el chat, la leeremos a la brevedad. Mientras tanto, le recuerdo al odontólogo en signo tutorial, a la licenciada Claudia Fernández, que luego de finalizada esta exposición, ingresan nuevamente con el mismo ID y clave para la siguiente exposición de las 8:30, por favor. Bueno, parece que no hay preguntas, así que damos por finalizada la exposición. Por favor, no se olviden de completar la encuesta de satisfacción disponible en el campus virtual y en el chat de esta reunión, en la cual vamos a colocar, en la cual ustedes deben colocar la palabra clave para obtener el certificado de asistencia. Agradecemos desde ya su participación en esta convocatoria. Hasta luego. Hasta luego.